Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en esta transmisión más de Al Interior. Pues estamos aquí transmitiendo nuevamente. El fin de pasado no pudimos estar. Bueno, Gualberto Colindres, saludo hasta Honduras. Jesús Gómez, Durango, saludos. Y bueno, nuevamente a todos y a todas los que se conectan, Verónica Ríos, saludos hasta Monterrey, saludos, se conectan de Honduras, ya lo habíamos mencionado. Mi querido Juanito Ávila, un fuerte abrazo también. Lili, saludos hasta Atlanta, ya sabes que también te queremos, Sonia. Allá en Texas, Maribel Rodríguez, saludos, Hortensia Malafox, de aquí, desde la Ciudad de México, Blanca Hinojosa, Mercedes Rocha, y bueno, todas las personas que se conectan. Hola, Kirina, hola, hola. Bueno, a todas las personas que se conectan, muy buenas noches. Pues no tuvimos programa hace 8 días. La razón por la cual no estuvimos fue porque estábamos llegando de. Déjeme ver, no es cierto. Hace 8 días y hace 15 días tampoco tuvimos programa. Hace 15 días íbamos llegando de Panamá, por eso no pudimos tener transmisión. Y hace 8 días estábamos en un compartimiento, estábamos compartiendo y bueno, tampoco tuvimos transmisión, pero bueno, ya estamos aquí. Y pues saludo a Hernández Solal de Esperanza, Guillermo Mestas, Eric Medina Moreno, ella de Valle de Bravo, Sara Cervantes, saludos, buenas noches. Y bueno, a todos nuestros amigos que se conectan y que están entrando a esta transmisión. Y bueno, pues les decía, no habíamos podido estar. Hoy estamos ya estamos aquí transmitiendo y pues para mí me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Más tarde nos vamos a enlazar a Visión Colectiva Radio, que también lo transmite y el video se queda en mi página de Facebook y también lo podrán ver en Visión Colectiva Radio. Néstor Maldonado, saludos. Nevenka Saray Ustolia, también saludos. Bueno, a todos los que entran a esta transmisión, bienvenidos a esta transmisión. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Gracias a nuestros amigos de Chiapas. Donde estuvimos ¿en qué? ¿Coti? Algo así era. La verdad es que no recuerdo los nombres porque son nombres que luego ni me los aprendo, la verdad. La verdad ni me los aprendo, pero que tuvimos la fortuna, tuvimos el placer de estar con ellos. Este fin de semana pasado, la verdad para mí es un gusto, un privilegio estar compartiendo con ustedes. Dice que feliz porque ganó el América. Bueno, pues además de que ganó el América, ya saben que soy americanista, pero no me gusta hablar de estos temas aquí porque. Porque es como hablar de religión, no todos tenemos la misma religión. O es como hablar de política, no todos empatizan. Edgar Marín, saludos desde Palm Springs, California. Alonso, Sam, Tel, saludos a todos. Laura Villanueva, saludos, Laurita. Y no, no me gusta hablar de estos temas. La verdad es que. Se vayan a sentir lastimados algunos, porque luego me lastiman cuando mis águilas no andan volando bien. Entonces,
Mejor nos hacemos de ojo de hormiga con ese tema del fútbol. Respecto a qué vamos a hablar al día de hoy, un tema de a quien corresponda. Y ustedes me dan las ideas. La verdad es que ustedes me dan las ideas totalmente. Ustedes son los que llevan a cabo este programa. Tema que ustedes me propongan, tema que se va a dar. O ideas que me dan ustedes sobre algo que les llame la atención, les inquiete. La verdad es que tenemos por ahí programado una transmisión con Deneb, que quedamos de tener una transmisión con ella, con esta psicóloga, y también una mesa redonda donde va a estar. Saludos, Aragón. Matriarcado, ¿sí hay etapas? No, el matriarcado eso no es, no hay etapas. Y posteriormente, una mesa redonda con Nancy, que es mi pareja, con de dependencias, más dependencias. Se me la he pasado hablando de dependencias. Nancy, Juan Carlos, Talía, que son mis hijos, también hacen una mesa redonda donde vamos a hablar sobre lo que son los trastornos mentales y estaba en ese tema. Hablar de ellos, hablar de las esfinges, maestros. Si sí, tú ya te la sabes, pero bueno, vamos a hablar de eso. ¿Qué son las esfinges o qué son aquellos obstáculos que se nos atraviesan cuando queremos conseguir algo? No sé ustedes, pero la mayoría de nosotros hemos aprendido que si se te pone un obstáculo frente de ti, la primera respuesta que te da el padrino, que te da la madrina, la primera respuesta que te dan es de que, bueno, por algo no se consiguió, pues Dios sabe por qué, no te atrevas a ir más allá, porque si no se dio, es que no era para ti, no lo puedes crear, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no es así. O sea, lo primero que tenemos que entender es que nosotros los seres humanos somos entidades creadoras. Somos creadores. Y aunque a veces en nuestras religiones nos dicen que Dios sabe por qué no te lo da, Dios sabe por qué mejor ya no continúes, o a veces algunos padrinos te dicen que no te atrevas a seguir más allá porque tu sobriedad puede estar en juego, tu estabilidad emocional puede estar en juego. Entonces nos detenemos y ya no continuamos. La verdad es que nos detenemos y ya no continuamos. Y no es por ahí. La verdad es que a través de la historia, el ser humano hemos tenido una serie se nos han atravesado una serie de obstáculos, pero estos obstáculos yo siempre he preguntado, desde unos años para acá, he preguntado si realmente esos obstáculos que tenemos son realmente obstáculos o yo los he puesto ahí. Y tú dirás, bueno, ¿estás hablando de autoboicotearte? Sí, no. Recordemos un principio, y este principio nos dice que como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Ese es lo principal. Como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Todo lo que yo percibo afuera
no es más que una proyección de mi mente. Es una proyección de mi mente. Yo no puedo ver lo que no conozco. No puedo ver lo que no conozco porque no está dentro de mí. Y si partimos desde ahí, de esa esencia, los mayas le llamaban el espejo de obsidiana. ¿Por qué? Porque el espejo de obsidiana, quienes han tenido algún espejo de obsidiana, se van a dar cuenta que tiene reflejo por los dos lados. El primer reflejo del espejo de obsidiana nos dice, todo lo que tú odies en los demás es algo que tú tienes y odias de ti. Y todo lo que tú ames en los demás es algo que tú tienes y amas de ti. Aquí me quiero detener. Si tú ves algo que odias, ajá, en los demás, estás proyectando eso que tú odias en los demás es algo que odias de ti. ¿Y cómo es que lo puedes ver? Porque tú lo tienes. Si tú no lo tuvieras, no lo pudieras ver. ¿Me explico? Si tú no lo tienes, no lo vieras. Pero como lo tienes, por eso puedes ver el defecto en otros. Si tú ves una cualidad en otros, es porque tú tienes esa cualidad. Es porque tú la tienes. Si tú ves ese defecto en ellos, es porque tú tienes ese defecto. Siempre vamos a ver lo que nosotros tenemos. ¿Lo aceptemos o no lo aceptemos? Ajá. ¿Lo aceptemos o no lo aceptemos? A veces es más fácil ver una cualidad en otro porque ese otro la proyecta de una manera muy nítida. A veces puedo ver el defecto en otro porque ese defecto lo proyecta esa persona de manera nítida. Pero de que es una proyección mía, es una proyección mía. Recordemos el primer principio de Hermes Trismegisto que nos dice, todo es mental. Todo es mental. Y ya ni hablemos del doctor Grinberg. Ajá. Pero como todo es mental, todo lo que yo veo afuera es una proyección de mí. Si yo veo una pelea, una discusión, una relación muy tirante afuera, eso que veo es una proyección de una discusión, una relación tirante que hay dentro de mí. Si yo veo armonía afuera, la armonía externa proyecta una situación armónica dentro de mí. Es una proyección. Ahora, si todo lo que es afuera está dentro y todo lo que está dentro afuera, entonces dice la otra parte del espejo de obsidiana. Por lo tanto, una manera de amar a la gente, ¿ah? Una manera de amar es amándome yo. Y una manera de amarme es amando a la gente. Cuando una manera de odiar a los demás es odiándome yo, y una manera de odiarme a mí es odiando a los demás. Si yo amo, comprendo un defecto en otros, voy a comprender e integrar ese defecto que hay en mí. Lo voy a reconocer en mí. El simple hecho de que lo reconozca es una manera de amar eso que está dentro de mí y entonces lo podré transformar. Pero todo es una proyección. Ahora, ¿qué es la esfinge? Las esfinges son los conflictos, los problemas que se me atraviesan cuando yo voy a conseguir algo. ¿Por qué esfinge se le pone? En la ciudad de Giza,
en Egipto, lo que está en la entrada de la ciudad de Giza es la Esfinge, que para su época era una construcción enorme y además de majestuosa, atemorizaba, porque es una mujer con cuerpo de león. Bueno, yo digo león, a lo mejor es una leona, a lo mejor es un tigre, no sé. Vamos a hablar de que es una mujer con cuerpo de felino. Y eso atemoriza a la gente cuando llega a la ciudad, atemorizan y por lo tanto, la gente no se atrevía a pasar a la ciudad de Giza. Se puso con una intención de que la gente al ver eso se espante y no entre. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que atrás de eso que nos espanta, que me llena de miedo, hay grandes tesoros. Hay grandes tesoros. Hay gran sabiduría. Hay algo que vale. Por eso está la Esfinge. Y lo mismo sucedió en la Edad Media, cuando en las entradas de los castillos medievales nos ponían dos caballeros con sus armaduras, o únicamente la pura armadura, que nos espantaban, nos daba miedo atravesar la puerta. Pero al mismo tiempo nos están diciendo que si están custodiando esa puerta es porque detrás de esa puerta hay algo valioso. Y sucedía lo mismo en las grandes mansiones, donde ponían dos leones, uno en cada lado de esa puerta o de ese portón, que nos espantaban por el tamaño de leones. Yo recuerdo haber visto unos leones así, en el Capitolio que está allá en Salt Lake City, en Utah. Están las escaleras, recuerdo que íbamos mi amiga Blanca y yo, y le decía, mira, estos dos leones, unos leones de aproximadamente 3 metros, 2 metros y fracción. Le digo, ¿sabes qué representan estos dos leones? Se ponen frente a nosotros para atemorizarnos, pero al mismo tiempo nos están diciendo que detrás de esos dos leones hay grandes tesoros. En ese lugar hay grandes tesoros. Y no se trata de que me espante, porque el miedo viene de aquí adentro. Y lo que estoy proyectando ante esos leones es un miedo que yo tengo dentro de mí. Porque repito, como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Si yo enfrento mi miedo interno, no me van a atemorizar los leones y atravieso. Lo mismo sucede con las pirámides, que donde ponen calaveras en la base de las pirámides, donde ponen serpientes en las bases de las escaleras, a cada lado de las escaleras, como pasa en Palenque, por ejemplo. Ponen también dragones, como pasa en el Oriente, que es para espantarnos. En las entradas. Y lo mismo pasaba en la Edad Media con las iglesias, donde ponían gárgolas. En las fachadas de las iglesias había gárgolas. ¿Para qué? Para atemorizarnos. Pero al mismo tiempo me están indicando que allá adentro hay grandes tesoros. ¿Me explico? O sea, están ahí para espantarte, pero al mismo tiempo te están diciendo que lo que vas a conseguir si atraviesas esas gárgolas, esos dragones, esas armaduras, esos leones, esas serpientes, va a haber grandes tesoros. Esto, proyectado en nuestra vida diaria, es lo mismo que los problemas. La gente se espanta ante el primer problema, pero no se da cuenta que el problema es una proyección
El problema es una proyección de un miedo que tú tienes dentro y que tú te vas a detener. Pero no te das cuenta que esos obstáculos que hay en lo que tú quieres conseguir es una proyección, es una señalización, voy a decirlo así, es una señalización que te indica que este es el camino correcto. En otras palabras, si hay problemas, quiere decir que ese es el camino correcto. Si hay obstáculos, ese es el camino correcto. Si el camino se vuelve estrecho, empedrado e inclusive casi imposible de atravesar, ese es el camino. ¿Por qué? Porque detrás de ello vale la pena lo que vas a conseguir. Y lo peor que puedes hacer es, pues decir, yo aquí no atravieso. Y la mayoría de la gente no lo atraviesa, porque piensa que no tengo el suficiente poder, no puedo, es que no sé, es que no tengo, es que no debo. Y entre no puedo, no sé, no tengo y no debo, la gente se detiene. E inclusive lo justifica diciendo, bueno, Dios sabe por qué. Y ya no nos detenemos. Porque eso fue lo que aprendimos. Eso fue lo que a veces muchos pseudopadrinos, que son moralistas, no espirituales, que son mediocres y no quieren que sus ahijados avancen, te meten más miedo para que no te atrevas, para que no te avientes, para que no digas, vale, adelante, échale. Y bueno, nos detenemos y ya no conseguimos lo que queremos. Ya no nos atrevemos a ir más allá. Y ahí nos quedamos. Una carrera, una maestría, un diplomado, una boda, un automóvil, una casa, un trabajo, una propuesta de noviazgo, no sé, un escribir, no sé, una pintura. Atreverte a ir a un concierto o atreverte a hacer un concierto, no sé, te detienes. Y no nos damos cuenta que el que me está deteniendo es el ego. El ego es el que me detiene. El ego me está deteniendo porque acuérdense que el ego se alimenta de mi miedo y de mi ignorancia. Y entonces el ego me detiene y me dice, no atravieses. ¿Qué van a pensar de ti? Que eres tonto, estúpido, van a pensar de ti que tú no sabes, vas a hacer el ridículo, vamos, no te atrevas. Y no nos atrevemos. No lo hacemos, nos quedamos detenidos. Nos quedamos detenidos y nos quedamos en una zona llamada zona de confort, o también conocido como la zona conocida, lo conocido. Algo así como, más vale, más vale jodido conocido que cuerdo y maduro por conocer. Y me quedo ahí con lo pan con lo mismo. Me quedo con lo mismo y por eso inclusive muchas mujeres que rompen sus relaciones tóxicas, hombres que rompen sus relaciones tóxicas, prefieren quedarse ahí o regresar con el mismo jodido. Digo, para que quería saber sobre dependencias. Preferimos estar ahí, pan duro, pero seguro. Y busco obstáculos que en realidad los obstáculos que se me ponen enfrente es una proyección de lo que tengo aquí adentro.
Claro, lo que queremos es resolverlo lo de afuera, pero si no lo resuelves desde dentro, afuera no se va a resolver. Por esto el programa se llama El Interior, porque todo está en mi interior. Todo obstáculo que yo vea afuera no es más que una proyección de lo que hay en mi interior. Si hay obstáculos afuera, es que dentro de mí tengo un obstáculo. Y bueno, entonces la persona se detiene. No, mira, no puedo. Yo no voy a poder comprarme un automóvil, yo no voy a poder comprarme una casa, es que es mucho obstáculo, ya me pidieron esto, en fin, los papeles si vives en la Unión Americana, es que ya me pusieron obstáculos. Ojo, si hay obstáculos en aquello que quieres, deseas lograr o crear, quiere decir que vale la pena lo que quieres conseguir. Si hay obstáculos, quiere decir que lo vale. Pero si el camino se abre libremente, sin obstáculos, como un freeway, entonces te diré que no lo vale. Entre más difícil es el camino, más grande es la gloria. ¿Qué no te das cuenta que aquello que vas a lograr externamente es una proyección? Ajá. De lo que puedes conseguir internamente. El problema que tú ves afuera no está afuera, está dentro de ti. Lo que tú ves como obstáculo afuera, realmente el obstáculo está aquí, dentro de ti. Desafortunadamente, a la primera nos espantamos. Desafortunadamente, al primer obstáculo, al primer problema, decimos, no, esto no es para mí. Y ya. No buscamos, no nos atrevemos y nos quedamos en nuestra zona conocida, en nuestra zona de confort, en lo conocido, en esa zona que le hemos llamado la zona de la muerte. ¿Por qué? Porque es pura rutina. Es lo mismo. Es círculo y círculo, lo mismo. Y no vas a salir de ahí. También se le conoce como tiempo a ion. No sales de esa rutina. Y ahí vemos a las personas en su mismo circulito, corre como el perro que se quiere morder la cola dando vueltas. En su zona de confort. Y aunque no lo crean, a veces la gente me dice, pero ¿qué zona de confort voy a tener yo si estoy viviendo con un alcohólico? Todo el tiempo nos la pasamos peleando. Le digo, es que esa es tu zona de confort, porque pelear es lo que conoces, porque pelear, eso ya para ti es conocido. A ti te espantaría relacionarte con un hombre con el cual no pelearías. Estás acostumbrada a que te controlen y te celen. Y cuando un hombre no te controla y te cela, entonces te da temor porque te saca de tu zona de confort. Una celosa, tóxica, que tóxica. Es un término que no se ocupa, de hecho, en las relaciones interpersonales, pero una mujer controladora, celosa, si tú sigues ahí, es porque estás en tu zona de confort. Sigues en tu zona de confort y prefieres más vale esa loca porque conoces la dinámica que vivir una relación o una situación nueva y diferente. Te daría miedo. Un hombre que te respete, un hombre que te respete la libertad, un hombre que te impulse. Prefieres quedarte con tu borrachín, prefieres quedarte con tu drogadicto y le vas a buscar infinidad de justificaciones. Es que es el padre de mis hijos.
Es que ya a estas alturas hay doctores que son más de 20 años de matrimonio. ¿Ya qué caso tienen? ¿Me explico? Y entonces me quedo ahí sentado mirando cómo las esfinges me espantan. Pero en realidad, la esfinge me está señalando y me está diciendo, es por aquí, pero no es para todos. Es para aquellos que tengan la disposición de transformar algo en su interior y entonces las esfinges se abren. En otras palabras, si lo resuelves adentro, se disuelve afuera. Si lo resuelves adentro, se disuelve afuera. O si lo disuelves adentro, lo resuelves afuera. Porque eso que ves afuera, que dizque como problema, que puedes decir es el alcoholismo, es su drogadicción, es su mal genio, es que es alegre, florido y carnavalero, es que es de cascos ligeros, es que no me escucha, es que no, no, no es eso. Deja de culpar el exterior. Esos obstáculos que tú le llamas obstáculos, esos problemas que tú le llamas problemas, son esfinges que te están diciendo que es por aquí lo que tienes que enfrentar. Pero es que si le digo a mi hijo, se va a enojar y qué tal si se suicida porque ya me dijo. Es que no creo que pueda, es que si lo conociera, digo, pues qué creaste inútiles. Y aun por muy inútil que sea, cuando su vida está de por medio, se pone las pilas. Esos que tú le llamas obstáculos, eso que tú le llamas problemas, no son más que tus grandes desafíos para conocer de ti las grandes capacidades que tú tienes. Las grandes capacidades que tú tienes para poder enfrentar aquello que aunque se muestra afuera, está dentro de ti. Claro, lo primero que hacemos es querer resolver afuera. No. Todo obstáculo que tú ves afuera no es más que una proyección de un obstáculo interno. Está dentro de ti. Por lo tanto, en el camino de aquello que quieres conseguir, crear u obtener, si realmente lo que tú quieres lograr, conseguir y obtener lo vale, va a haber obstáculos. Miren, a través de estos años que he tenido la oportunidad, gracias al Creador, hemos tenido obstáculos. Hemos tenido obstáculos. Yo he tenido obstáculos. Desde el obstáculo de que se posponen los vuelos, se cancela el vuelo y quedo varado en otro país y no donde tengo que llegar. El obstáculo de que el avión está dando vueltas y no puede aterrizar porque hay neblina y está la posibilidad de que aterrice en otro aeropuerto. O en fin, inclusive de no llegar. Hola, mi querido Osvaldo, saludos de Argentina. Entonces, he tenido esos obstáculos, el obstáculo de que se pospone, por ejemplo, el vuelo. ¿Por qué? Porque no podemos salir ese día. Me sucedió apenas el 15 de septiembre, perdón, 16 de septiembre. Teníamos que estar en Dallas, Texas, y resulta que se compró el vuelo, se nos compró el vuelo,
Y no podía salir nuestro vuelo hasta después de las 12, cuando mi vuelo era a las 8 o 9 de la mañana. Y no podía hacer mi vuelo, salir mi vuelo, porque estaban los aviones del desfile volando por toda la Ciudad de México y todos los vuelos comerciales se suspendieron. Y entonces, ¿por qué nos vendieron un vuelo el 16 de septiembre? Pero bueno, se pospone para determinadas horas. Y cuando yo veo esa situación, digo, es cierto, si se pospuso esto, es que vale la pena el trabajo que voy a estar llevando a cabo en Dallas, Texas. Y lo mismo me pasó en Sinaloa, que el avión no podía aterrizar. Ajá. La primera vez que llegué yo a Culiacán, Sinaloa. Y me ha pasado una vez, fuimos a una parte de Oaxaca, llegamos ahí, aterrizamos en Oaxaca, y cuando íbamos de Oaxaca a ese lugar donde iba a compartir, se nos descompone el automóvil. Y entonces, pues apenas logramos conseguir un mecánico, se arregló del radiador el automóvil y llegamos justos. Ajá. Sí, también eso pasó, Osvaldo. Te acordarás, cuando llegué a Argentina, tuvimos un problema porque se detuvo la carretera. Y íbamos a llegar 2 horas antes, llegamos 2 horas después de Buenos Aires hasta Roldán. Y hubo problemas. Y bueno, a Osvaldo también le pasó, dice que llegó 8 horas de retraso. Pero al final llevamos a cabo una actividad maravillosa, un encuentro increíble con mis hermanos argentinos. Y ha pasado, y no una, varias ocasiones que se nos atraviesan las esfinges. Lo importante es que no te detengas. Algo dentro de ti te está diciendo, Carlos, hay algo dentro de ti que te impide atravesar aquello que vale la pena. Lo vale. Vale la pena, vale el tiempo, vale el esfuerzo, vale el trabajo, vale arriesgarse, lo vale. Pero tienes que encontrarlo aquí adentro. Tu miedo, tu ego, tu arrogancia, tu prepotencia. Puede ser eso. Por eso tienes que bajar a tu ego. Si no, no atraviesas, me dicen las esfinges. Enfrenta tu miedo. Si no, no pasas, me dicen las esfinges. Bájele a su ego, si no, no atraviesa. Bájele a su arrogancia, a su prepotencia, a sus temores, a su control, a sus celos. Por eso no puede atravesar. Y cuando uno identifica qué hay dentro de mí y lo trabajo y hay un cambio de actitud, entonces automáticamente aquello que está frente de mí se desvanece. Cuando lo encuentro y lo reconozco en mí adentro, adentro se resuelve, afuera se desvanece la esfinge. Me pasó cuando conseguí la visa. Exacto, Anita, así es. Me pasó cuando conseguí la visa, a mí me ha pasado. Tengo infinidad de obstáculos. Pero esos obstáculos que se me ponen enfrente, nada tiene que ver con lo de afuera. Tiene que ver con algo que hay en mi interior que necesito transformar. Y necesito transformarlo. La mayoría de la gente se acerca al padrino, se acerca al guía espiritual. Se acerca al colega, al psicólogo, al psicoanalista, cómo resolver un problema afuera, pero nunca pregunta por qué esto que está, cómo he colaborado yo para que este problema aparezca afuera, cómo he colaborado yo. Que en realidad esa sería la pregunta, ¿cómo he colaborado para tener yo un marido alcohólico? ¿Cómo he colaborado yo para tener
una vieja loca, como he colaborado yo. Exactamente, así es, como he colaborado yo para que tenga los hijos que tengo. Me encuentro en un problema, como le dije un día a un paciente. Sí es cierto, ¿por qué? Porque en el problema es cuando yo me encuentro. En los problemas es cuando uno se encuentra. Uno nunca se va a encontrar cuando todo va a pedir de boca. Nadie se encuentra cuando todo está bien. Hola, Heather. ¿Sí me explico? Todo problema que tienes afuera es una proyección de lo que está dentro. A las esposas de los alcohólicos en Al-Anón no les dicen que hagan con su borracho, pero sí les dicen que hagan con su interior. Y cuando trabajan con su interior, el alcoholismo del borracho es lo de menos que se toca. Pero la gente sigue creyendo que si afuera se resuelve, yo estaré bien. No, primero esté bien usted y lo de afuera se resuelve. Lamento decirles esto, pero algunos han perdido mucho tiempo en un grupo esperando a que cuando ellos estén bien afuera se va a resolver. Perdón, que si ellos resuelven afuera, ellos van a estar bien. Y no, primero esté bien usted, despierte espiritualmente y afuera se abre todo. Y porque cuando encuentro el obstáculo dentro de mí, me doy cuenta, ¿ah?, que entonces tengo que pasar de lo conocido a lo desconocido. La zona conocida es la zona de la muerte. Más la zona desconocida. Ahí, donde todo es nuevo. Donde todo es desconocido, misterioso. Donde está la incertidumbre. Donde está lo que no puedo ver. Ahí, en lo nuevo, en lo desconocido, en la incertidumbre y en lo misterioso. Ahí está la vida. Ahí es donde surgen los milagros. ¿Por qué los milagros? Porque ahí es donde está la magia. En lo nuevo, en lo desconocido, en la incertidumbre. Ahí está la magia. Y ahí es el lugar donde vive Dios. Dios no vive en la zona conocida. Dios vive en lo nuevo, en lo misterioso, en lo desconocido, donde está la incertidumbre. Ahí es donde vive. Porque es ahí donde más se le solicita. Nunca lo vas a solicitar en la vida cómoda. Nunca lo vas a solicitar en la vida donde todo está fácil, donde todo es rutina, donde todo ya lo conoces y hasta vives automáticamente. No. Lo vas a encontrar cuando te atrevas a hacer algo nuevo. Cuando te atrevas a caminar el pasillo que está oscuro. Cuando te atrevas a entrar a ese cuarto donde no hay una luz que lo ilumine. Ahí. Y cuando lo hagas, te atrevas, las esfinges se abren automáticamente y consigues lo inimaginable. Lo que tú quieres. Lo que buscas, lo que esperas. ¿Y fue gracias a quién? A un creador, que señaló arriba, pero nosotros sabemos que está dentro de nosotros. Le llama milagro. Sí. Exacto, como dice por ahí mi hijo, el guerrero que enfrenta lo desconocido
encontrar sus verdaderas capacidades. Claro, porque nunca vas a en lo conocido, es en lo nuevo, en lo diferente, en la incertidumbre, en lo misterioso. Por eso, los problemas, al mismo tiempo, esos enemigos que se ponen frente de ti, al mismo tiempo son maestros, porque te enseñan algo que no te pueden enseñar tus mejores amigos. Los enemigos te enseñan, porque te ponen obstáculos. Y no se dan cuenta que entre más obstáculos te ponen, te dan más poder, más fuerza. Porque te hacen ver lo que tus mejores amigos no te harían ver. Ellos te enseñan lo que no ves, pero gracias a ellos ahora lo puedes ver. Es un gran camino. Y es lo que ahorita quería hablar. Bueno, no quería hablarles, pero ahorita el mitotero de Azael, que me dijo que hablara de este, y me pareció buen tema, porque mucha gente tiene obstáculos. Miren, dicen, hábleme de dependencias, mi problema es la dependencia. No, tu problema no es tu pareja a la cual dependes, porque ahorita es él y mañana va a ser otro. Tu problema no es tu hijo, porque ahorita es él y mañana va a ser tu hija. Entiende, tu problema no es tu hijo, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tu jefe, no es tu jefa, no es el presidente, son ellos. Tu problema está dentro de ti. Tu problema está dentro de ti. Y cuando tú resuelves esa obsesión por quererte colgar de un atarantado, entonces ya no vas a preguntar por las dependencias. El problema no es los apegos que tienes a hombres o mujeres, no. El problema es que tú no te reconoces, que tienes una fuerte necesidad de ser amada, que tienes una fuerte necesidad de que te reconozcan. ¿Por qué? Cuando tú te reconozcas, no vas a necesitar que alguien te reconozca. Cuando tú te valores, no vas a necesitar. No vas a andar buscando que otro te dé ese valor. Sí, Asael, fuiste tú el que empezaste con este mitote. Por lo pronto, aquí les dejo esto. Piénsenlo, analícenlo. Ya nunca sus problemas han estado afuera. No. Está dentro de nosotros. Los problemas, por eso yo se los he dicho, no son obstáculos, son oportunidades que tienes para darte cuenta del guerrero que eres y que lo puedes convertir en un héroe. No que conquista tierras afuera, externas, tierras lejanas, no, con que conquistes tu interior. Conócete. Dicen los gnósticos, ¿quieres conocer a Dios? Conócete a ti mismo. Ahí se los dejo. Y bueno, Marilena Ortega, saludos, mi querida Marilena Ortega. Muchos años. Vamos, denme el título ya. Me parezco. Osvaldo Nadal, un abrazo a mis queridos amigos y hermanos argentinos. Que tengo una huella muy agradable con ustedes. En realidad, de Sudamérica, déjenme decirles que aprendí mucho de ustedes. Inclusive de la forma como trabaja sus grupos, en fin. Saludos a todos, saludos a Juan Carlos Pérez Ortiz, que nos saluda, a Sonia Díaz, mi querida amiga colombiana, saludos allá hasta West Palm Beach, Florida,
a Miguel Pamads. Así es. Muy bien, Armando Pérez, Juan Carlos Pérez. Anita, un abrazo. Anita Cristal Aguirre, Osvaldo Piri Jiménez, Lili Miranda, saludos hasta Atlanta. Piri Jiménez en Tepeaca, Puebla. Que bueno, ya próximamente, mi próxima salida, si no me equivoco, va a ser en Tepeaca, digo en Tehuacán, Puebla, como en 2, 3 semanas. ¿Vale? Vamos a estar por allá. Para mí va a ser un placer, porque tiene muchos años que no voy por aquellos rumbos de Puebla. Vamos a estar en Tehuacán, Puebla. Y bueno, les recuerdo que hoy se abrió la agenda para el próximo año. La verdad es que se dieron pocos compartimientos. ¿Por qué? Porque la verdad el año que entra tengo muchas cosas que hacer en aquel lugar donde me pienso ir ya el año que entra a vivir. Entonces, se dieron pocos compartimientos, se dieron pocas fechas, ya posteriormente se va a informar dónde. Saludos a todos. Hay fechas, pero para aquí, para la Ciudad de México y área metropolitana. Ahí sí. Entonces, bueno. Nada más cosa de que llamen. Cuídense mucho. Les doy bendiciones. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones a todos. Y ánimo. El problema nunca ha estado fuera. ¿Cuándo voy a West Palm Beach, Sonia? Pues ahora que me inviten. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Bye.